A discordant. Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más aquí con la campaña de El Tarion el Implacable. Voy a compartir enlace por ahí en un par de lugares y comenzamos ya, ¿vale? Les aviso para que estén preparados, que ya, bueno, ya estamos. Suelten todo lo que están haciendo, ya empezamos, ¿vale? Ya estamos aquí, vamos a continuar con la campaña. Bueno, ya compartí en un par de sitios, la comunidad del canal en Discord, etcétera, etcétera. Eneas, El Frigio, Johannes y Oriana, bienvenidos. Que no se me pase el puntero de pantalla. Y bueno, podemos también quitar la música esa que estaba sonando de fondo, que es súper guapa, pero que bueno, va a hacer falta que estamos con la del propio Warhammer. Bueno, nos encontramos ahora mismo, no sé dónde nos encontramos, tengo mucho tiempo que no toco el juego. Creo, si no me equivoco, creo que estamos conquistando este territorio. Tenemos guerra con los elfos silvanos. En efecto, tenemos guerra contra ellos. Por aquí tengo un ejército que es el de Letrix Nocturna, que va a avanzar en esa dirección. ¿Y qué más? El Tarion del Implacable se encuentra por aquí. Ok, perfecto. Que también podría avanzar en esa misma dirección. Y bueno, al Tarion le falta una unidad, ojo, le falta a Kabil precisamente. Kabil creo que está herido, si no me equivoco. Va a salir en breve. No estoy muy seguro qué fue lo que pasó con él. Vamos a verificarlo. Lo que pasa es que como estuve enfermo, no, si no jugaba las otras cosas, menos jugaba esto, ¿no? Entonces no me acuerdo qué quedó pendiente. A ver, señores y héroes. Kabil, la sombra. Vale, dos turnos más para que vuelva a aparecer porque está herido. Quizás convendría sacar una unidad para que acompañe, ¿no?, a esta fuerza mientras tanto, mientras Kabil no está. A ver qué podría colocar, una unidad que nos sirva, pero que tampoco nos sea demasiado top, ¿no? Que tenga una función regular, de manera que luego podamos deshacernos de ella sin tanto problema, ¿no? O sea, que sea fácil prescindir de ella. Así como unidad de lanceros normales, comunes y corrientes. Y si no me equivoco, creo que no hay otros ejércitos pendientes. Tenemos uno por acá, que precisamente lo estamos utilizando para conseguir dinero, si no me equivoco. La idea aquí sería atacar territorio de Velacor, precisamente expulsar al mal de este de tierra y venderle ese territorio de nuevo al Imperio, y que el Imperio pueda entonces pagarnos una buena cantidad. Bien, le colocamos habilidades por ahí a algunos. A Retia el Vigilante vamos a colocarle también algo. Reservas mágicas. Eneas dice: Greco, ¿qué tal te vas sintiendo? Voy bastante bien ahora. No he activado el speak, voy a activarlo. Vamos a activar lo que... Menos mal que me acordaste. A ver, vamos a poner aquí, para que empiece a sonar también la voz esa Loquendo que cuenta los comentarios, ¿no? A ver, ¿cómo es que es la cosa? Es speak chat. Dice Eco, ya hay muchos para reclutar. Revisa si no es mucha molestia. O sea, pero es que no hay generales. O sea, no tenemos generales de momento. Tenemos puras hechiceras. Entonces no está activo eso para sacar generales. A ver, un mago, yo vi puras hechiceras. Pero bueno, ya lo miraremos nuevamente. A ver, vamos a activar esto también. Iniciar sesión con Streamlabs con YouTube. Para que si se suscribe a alguien, pues aparezca ahí la voz esa que dice Legio, Eterna, tal. Vale, creo que con esto estaría listo, si no me equivoco. Sí, ya accedimos, así que perfecto. Vale, perfecto. Nada, pasamos turno, no hay más nada que hacer. El siguiente turno recaudamos 9.276, con lo cual quizás podría sacar algún ejército, ¿no? Y colocaría por allá a Johannes el Elfo. Puede ser, puede ser. Aviso que ya está activo el Speak, ¿vale? Todos pueden usar Speak aquí en los directos de Warhammer. Todos pueden utilizar el speak. El speak es que básicamente es una exclamación, speak, una frase, y una voz Loquendo lo va a leer. Para que lo utilicen, si gustan, si desean, si les interesa que escuche, o escuchemos mejor dicho, su mensaje automáticamente, sin esperar a que yo lo pueda leer, pues sería lo ideal, ¿no? Dice F por Johannes.
Sí. F, una super F. Pero bueno, ya miraremos, ¿no? Ya miraremos eso en su momento. Tenemos guerra contra Pieles Verdes, tenemos guerra contra todo el caos, básicamente. Tenemos guerra también contra Skavens. Y probablemente en un tiempo quizás no muy lejano tengamos guerra también contra enanos. Y tenemos guerra también contra elfos silvanos, ojo. ¿Qué quiere Chen Ye? Chen Ye quiere un pacto de no agresión y nos paga 1000 por ello. Quizás puede pagar más. 1025. Está bien. Es correcto que me paguen. Porque qué raro, ¿no? Que se preocupó que le iba a atacar o algo. Yo no quiero atacarle a él específicamente. No tengo ningún interés ir para allá. Ciudad subterránea descubierta en Mirallano. Ok. Emboscador descubierto a Azazel. Votos de lealtad. Ok, aquí está la ciudad subterránea, ¿no? Vamos a quemarla. Ay, ratas a la mierda. Váyanse de aquí. Y vamos a colocar un fuerte por si acaso, porque como esto es territorio costero, puede que vengan facciones piratas, ¿no? Y nos ataquen. A ver, avanzamos. Avanzamos con el Tarion. Y avanzamos también con el otro ejército que lleva Letrix. Todo ese territorio se puede avanzar sin problemas allí. Eventualmente podremos conquistar todo el bosque, ¿eh? Dice, no es mucha la diferencia tampoco. ¿El qué? ¿Qué cosa no es mucha la diferencia? Veamos. Vamos a hacer la incursión que dijimos por aquí en territorio cercano al imperio. Avanzaríamos entonces en dirección norte. Lo malo es que es lento, ¿no? O sea, no podemos llegar rápido. Pero eventualmente al siguiente turno llegamos allí y podemos seguir atacando. Podemos atacar luego Dieterschafen, ¿no? Y se la vendemos al imperio o a Auslan, a cualquiera de los dos. La que pague más, a ese se la vendemos. Bien. Veamos, Joan ¿qué tenemos por Sestición, aquí? el procónsul. Dice: F, con tanta mujer, ¿cómo es que hay población élfica todavía? Jajajaja. Dreadnought Sigmar. Dice: Damas y caballeros, Dreadnought del acorazado ha llegado. A ver, construcción construidas con madera sólida. Armadura más 10. Y bienvenido, Dragnaut. A unidades de carros. Bueno, pero es que yo carros no tengo, así que tampoco me llama la atención eso. Sillas para escaramuza. Eso sí puede estar más interesante. Porque sí que tengo alguna unidad de caballería élfica con proyectil, ¿no? A ver, veamos. No, por aquí no podemos hacer nada. Veamos, ¿qué más? Aquí podemos mejorar este edificio. Y podríamos mejorar otro, quizás. No, aparentemente no podemos mejorar más nada. Aquí sí, mira, podemos mejorar esto. El menestral élfico y conseguimos 200 más de dinero. Y me quedo pobre ahora sí, ¿no? A ver, esta señora, por cierto, esta no tiene hechicera. Archimago alta. Ya entiendo, perfecto. Este podría tener un general, ¿eh? Un general no, un guerrero, alguien así reputado, ¿no? Un príncipe podría ser. Lo que pasa es que esto es un comandar, ¿no? Señor de conocimiento podría ser. Pero hay que tener más dinero para ello. Que básicamente este es el ejército que va a custodiar esta posición. Aquí no hay enemigos cerca de momento. Pero lo más probable es que tengamos guerra con los enanos. Dice Sigmarir, los Eldar son como los kryptonianos aquí, ¿no? No sé qué son los Eldar. Dreadnought Sigmar Greco dice: congelado. Greco, la cámara se congeló. Ya sé por qué. A ver. Lo que pasa es que un cabrón me llamó. Un amigo, bueno, pero un cabrón porque mis amigos saben que no tienen que llamarme, coño. Saben que no deben llamarme y me llama. Entonces me llamó. Y claro, se congeló la cámara. Y me llamó por WhatsApp. Soy un loquísimo. A ver, ahí vamos otra vez a hacer que ande. Qué risa, ¿no? Que estaba ahí hablando sin mover los labios. A ver, pacto de adhesión con el señor Dreadnought Vasnamundi. Sigmar Que pague dice: algo. El Hero Noble es el Hero de combate cuerpo a cuerpo para el ejército de la Archimaga.
Bueno, podría ser eso, Johannes. Un guerrero ahí que va a acompañar a la archimaga. ¿Conviene poner eso o conviene colocar otra maga, otra hechicera, ¿no?, que acompañe a la archimaga? O sea, que sean dos unidades capaces de lanzar magia. ¿Qué es lo más conveniente? Dice, ella es la que va en un carro. ¿Quién? La archimaga. Creo que forma parte de las monturas, pero no estoy seguro. Y bueno, esperemos que siga llegando gente. Esperemos que llegue más gente pronto. Recuerden que esto sale luego en el canal secundario. El canal secundario aparece en la descripción de este vídeo, de este directo. Y si lo están viendo en el canal secundario, días después, recuerden que el canal principal, Grecorromano History Total War, también va a estar puesto en la descripción del video. De video subido, ¿no? Dragnote, te recuerdo que puedes usar el Speak. ¿Listo para servir? Ahí está Kabil, está listo, perfecto. Vientos del dolor, ok. ¿Y Kabil dónde está? Tendría que estar por aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está Kabil? Señores. Ah, vale, está aquí, perfecto. Y el Tarion, este es Letrix. Coño, pero hay desgaste. No se puede andar así tan fácil por ahí. A ver, quitemos la unidad X. Dice: normalmente en un ejército es mejor evitar tener dos magos porque te gasta mucho más rápido la magia y la microgestión es difícil, es más feísil uno de combate o híbrido o una arquera. Entiendo. Bueno, vamos a sacar a un guerrero entonces allí. Por aquí, a ver. Señor del conocimiento, maestro de la espada. Dote de sanación, evasivo, aberrante. Reprobado. Maestro de la espada, bonificación de carga y tal, condición de física inigualable. Yo creo que es el que tiene maestro de la espada. Y que se meta en el ejército para la instrucción del resto. Sani, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ah, mira, pero también tiene magia. No, no está tan triste. O sea, tiene. Yo pensaba que era solamente guerrero, pero no, sí tiene magia. A ver. No lo puedo pasar para allá. Al menos ahora no. Bueno, cambiar el nombre, ponerle aquí Johannes. Dreadnought Sigmar. Dice: lo malo de los nobles es que estos son solo para enfrentar a unidades grandes y acorazadas, no para infantería. Aquí es cuando extraño las campañas de Alitanar. Joan Scipion, el procónsul. Ahí está Johannes. Dice: que sea así, seré un guerrero noble. Sí, ya eres un guerrero noble. A ver, vamos a mejorar esta ciudad. Y vamos gastando ahí toda la pasta que tenemos. Columnata por aquí. Y por acá vamos a colocarnos una muralla, podría ser, ¿no? No, no creo que no hace falta una muralla aquí. En todo caso, podría ser una plaza. Jardines élficos es la cosa. Ok. Bueno, vamos a ver si atacamos a los demonios estos. Sí, Dreadnought Sigmar ansioso por atacar a los demonios. dice: ese no es un noble, es un señor del conocimiento como Cabal. Ah, ya, vale. Pero también combate, ¿no? Así. Así que está bien. Bueno, la primera batalla del directo parece que va a ser bien simple. ¿Qué es esto? Estandarte espantapájaros. Habilidad de la estandaridad asignada. Maldición aérea. Maldición aérea, ok. Bueno, el Fénix podría ser. Y lo otro, estandarte de Lirion. Ponerle esto. Ahí está. Vamos a hacer la batalla. Con tal de ver Warhammer 3. Aunque sabemos que vamos a aplastar aquí a los demonios. Dice Alit-Anar. Esa historia. Ok. Dice la arquera sería útil realmente. Bueno, pero Johannes ya está. Ya está. Ya existe en el juego. Arquera ya veremos, Dreadnought ¿no? Sigmar. Dice: los señores del conocimiento y maestros de la espada de Oeth vienen de la Torre Blanca de Oeth, que es donde se archiva todo el conocimiento. Eneas el Frigio. Dice:
¿Conoces a Nimrod de Rosario? Sí, eso es basura pura completa. Eso debería quemarse y dejar de existir para siempre. Eso es la peor porquería que alguien pudo escribir aquí en América. Lo peor de lo peor. O sea, es vomitivo ese Ninro del Rosario. En fin. Vamos a ver, vamos a colocarnos nuestra posición. Por aquí, muy bien. Esto para acá. Tenemos unidades del Imperio, por cierto. Dice, esta batalla es una salicada. Sí, totalmente. Es caimanismo puro. Caimanismo puro y duro. Tenemos aquí jinetes también con arco. Grupo número 2. Aquí está esto. Grupo número 1. Grupo número 3. Número 4. Aquí más arqueros. Dreadnought Sigmar dice: quiero ver leones blancos comerse mastines del caos, debe verse bonito. Sí, va a ser bonito. A ver, 6 y 7. Muy bien, comenzar a despliegue entonces. A ratos me da así como que ganas de toser. Y tosí. Vamos a movernos un poco ahí en esa dirección. A todo esto, los mastines del caos están en el flanco, ¿no? Sí, ahí están. Ganemos un poco de altura. Vamos ahí avanzando. Eneas el Frigio dice: lo más gracioso es que se basó en las locuras que dijo ver su mamá para escribir Belicena Vilca, es muy gracioso. Eso es basura total. Hablar de eso incluso hasta perder el tiempo. Vale, salimos de ahí. Mira cómo los atacamos acá. Ahí están los mastines del caos contra los leones. Y están rindiéndose, están huyendo. A ver, tenemos un dragón que puede escupir fuego también por aquí. Y una hechicera del metal. Saber del metal. A ver, vamos con el dragón. Los arqueros están arrasando a los enemigos. Los están haciendo mierda. Y el dragón tanto más de lo mismo. Parece que me quieren la soberanía de espíritu, ¿no? Mariano Trigo dice: no menciones a Carlos Trejo porque no viene al caso. Vale, avanzamos. Mira cómo huyeron, o sea, se fueron definitivamente. Letris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya fue, o sea. No, ¿cuánto duró la batalla? ¿Esto es una batalla o es un tiro a la diana? Tiro al blanco. ¿Duró cuánto esto? No dice por aquí. Duró X cantidad, no sé cuántos segundos o minutos. No duró nada. En fin. Ahí llegó Letrix, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dice, ¿tienes recuerdos de Vietnam? Pues nada. A ver, para quien no lo sabe, ¿cómo lo explico? Ninrod el Rosario es una especie de gnóstico, neonazi, estúpido, ridículo, desgraciado, aburrido, absurdo, que coge la historia y la adecúa a su forma grotesca de ver la realidad para justificar un montón de estupideces y de cosas que son pseudocientíficas, pues. O sea, ni siquiera sirve para la literatura eso. O sea, todavía Miguel Serrano, ¿no? Miguel Serrano tiene algo de... Dice... De gracia. Continuando con la información de Wurhame, he descubierto algo curioso. En todos los dioses de Wurhame solo existen dos dioses cuyos nombres vienen de mitologías reales. ¿Cuáles son esos? Entonces lo dicho, son... Para mí una forma muy fácil de... De hacerme enojar. Bueno, no hacerme enojar realmente, sino de que ustedes demuestren un odio muy puro de mi parte, es
mencionar ese tipo de sujetos, pues ese tipo de falseadores de la historia, de corruptores de la historia, porque eso es lo que hacen, corromper la historia. Ahí está, muy bien. Este, ocupar. Se llama Punto del Devastador. Ok, vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a poner un nombre guapo. Vamos a ponerle aquí Thor. A ver, el Tarion. Que me gustaría hacer algo así como Alejandría, ¿no? O sea, pero el Tarion, ¿cómo sería? El Taría, algo así. El Taría podría ser, sí. Dice: el queridísimo Nurgle que viene de Nergale y Sia que viene de Istar. Ok, y ahora vamos a buscar al Imperio. Veamos. Al Imperio, ¿no? Coño, ¿qué pasó? A ver, ¿el Imperio dónde está? Por acá. A ver, y vamos a venderle Thor el Taría. O sea, quería hacer algo megalómano, ¿no? O sea, quería ofrecerle algo con el nombre del Tarion. Ahí va, el Imperio va a tener una ciudad con el nombre del Tarion. Mira qué honor. Ahí va. Y nos paga una cantidad de dinero. Nos paga un pastizal por eso. Así que excelente. Vamos a fortificarnos a ver si es posible. No, no es posible. Bueno, salir al mar tampoco es posible. No, bueno, vamos a comernos un poco de desgaste. Muy poco. Dreadnought Sigmar. El Taridas. Dice: Thor el Taridas, la ciudad de El Tarion. Bueno, pero podría colocar varias, ¿no? Podría ser varias El Taridas por allí. O sea, que el Tarion sea una especie de versión élfica de una versión élfica de Alejandro. Eneas el Viñedos. Dice: hace unos días me uní a un grupo de recreacionismo romano en Argentina. Es interesante, me tengo que comprar la túnica y ya participaré con ellos de forma directa. Qué bueno. Viron dice: Buena, para una pregunta. ¿Qué debo de hacer si hay... ¿Cómo? Contraria... Joder. Contraria... Si colocas las palabras correctas, te digo, ¿vale? Porque no entiendo muy bien qué me estás diciendo. Está usando palabras, está conjugando verbos de una forma que no. A ver, dice. O filosofan como el disco de Burzum. Ah, mira, sí, podría ser algo así, ¿eh? Colocarle a una ciudad por ahí el nombre de Burzum. En honor a Burzum. Burzum es genial. A ver, ¿qué más hay por allí? Bueno, Eneas, ya me gasté el dinero. Dice: incluso recrean los entrenamientos y trabajos que realizaban los romanos. Qué bueno, qué bueno. Ajá, vamos a continuar. Entonces, lo que pasa es que yo soy poco sociable, entonces no me veo en ese tipo de eventos. Pero seguro que tú lo vas a pasar bien. Y seguro esa gente es interesante. Ahora, si fuera en España con Ángel o con Sergio, pues ahí directamente recreando la legión romana con armadura, pero es caro, ¿no? Es caro tener la armadura. A ver, dice, realmente podría ser con Cabil de Festión. A ver, ¿qué quiere Baltasar Gel? Alianza defensiva. Está muy bien, ¿eh? Una alianza defensiva con el Colegio Dorado. Sí se puede. Puedes hacer preguntas de historia. Sí, puedes hacerla. No es lo más común, pero sí puedes hacer preguntas de historia. Así que bueno. A ver, ¿qué otra cosa dicen por acá? Y no, y la pregunta que hizo Viron yo no la entiendo. No la entiendo, o sea... Contrariación, o sea, esa palabra ni siquiera existe. Contrariación. Bueno, creo entender qué quiere decir, ¿no? Pero me parece importante que lo diga correctamente. Vale, vamos a autorresolver esto. Conseguimos dinero, puede ser. Sí, bueno, tampoco es tan relevante eso.
No es mucho lo que se va a conseguir. Dreadnought Sigmar dice: y estuve revisando del nuevo lore que sacaron para KCI y al parecer los altos elfos se pelearon con los vampiros de Jade, una locura extraña. Lectrix Nocturna dice: Greco, ¿en cuáles eventos te verías? En recreaciones de Legión Romana, eso sí, sí me gustaría. O eventos así tipo académico. Con gente que ya conozco, pues con gente que ya conozco del medio. Muy bien, nos mantenemos allí. A ver qué más podemos hacer. Con el Tarion seguir avanzando por aquí, pero el problema es que nos desgastamos. Y este ejército está muy gastado también. Vamos a retroceder para replegarlo. A Letrix vamos a retrocederla para acá. Mira, Letrix la elfa. Para que recupere tropas, porque ahí está muy, muy jodida. ¿Y qué más? A ver esto. Hornos. Y la ciudad también la agrandamos. El tema es que Johannes aquí no va a haber acción. O sea, para que haya acción aquí tendríamos que tener guerra con los enanos. Aunque aquí hay una facción que parece que es imperial, ¿no? Ah, ya, pero son como un ejército random que anda por ahí dando vueltas. Así que no, ahí no hay mucho que hacer. Lo otro sería sacarlo de acá y llevarlo a un lugar donde sea más necesario, donde sea más útil para la guerra. Y podría, oye, sí, podría ir a Lucchini, porque en Lucchini tenemos problemas. Tenemos que hacer que vaya hacia Lucchini, porque allí, fíjate que Lucchini cayó, ¿no? Hay hombres bestias cerca. Entonces tendremos que resolver ese problema pronto. ¿Y Kabil qué se hizo hasta aquí? Ok. Vamos a meterlo allí. Y además me está jodiendo la mariposa esta Ariel de mierda. A ver, vamos a pasar turno. Pero antes hay que mejorar estos edificios. Dicen, España se montan unos grupos muy bien logrados. Es mucho trabajo y bastante, pero se nota que es por amor. Así es. Constantin quiere un pacto no agresión. Sí, que pague 991 por él. Dice, ¿por qué el Imperio Romano de Oriente lo llaman Imperio Bizantino o cuál es el correcto? El correcto para mí es bizantino, llamarlos bizantino, no Imperio Romano de Oriente. Porque el Imperio Romano de Oriente, a mi modo de ver, se va diluyendo. Desde las reformas de Heraclio, sobre todo. El Imperio Romano de Oriente deja de ser un Imperio Romano y se transforma en un Imperio cristiano. Respondiendo a Oriana, pues al parecer los elfos ganaron, pero luego perdieron porque les llegaron los Kurgan a pegarles. Y ese Imperio Romano de Oriente deja todas las tradiciones romanas. Se barbariza, se vuelve un imperio de eslavos, de varegos, de grupos varios que son ultra fanáticos cristianos y no tienen absolutamente nada que ver con Roma. No tienen senado así como Roma tampoco. Y eso para mí es importante. Mira, me ataca Belacor y una simple guarnición lo resiste. Qué bien. Puto Belacor, o sea, ¿cómo molan los elfos, ¿eh? Son capaces de derrotar a Belacor con una simple guarnición. Seguramente va a volver con más fuerza, con más unidades. Dice, un evento con Imperator y Denis, flipamos. A ver, ¿qué es esto? Príncipe Sigtval el Magnífico. Este es uno de estos mierdas aliados de... O es un elfo, parece que es un elfo. No sé quién es. Seguro Simaril sabe Mariano qué es. Mariano Trigo dice: es posible que el término bizantino fue implementado posteriormente para diferenciarlos de los verdaderos romanos. Así es, y fue en Francia concretamente donde lo hicieron. Sabiduría milenaria. Hace muchos años un viejo y respetado vidente desapareció en el esquinazo del dragón. Enviaron rastreadores en su búsqueda e incluso organizaron una misión de rescate, pero todo fue en vano. Se le dio por perdido. Hasta ahora, su reciente reaparición en Caledor ha provocado una gran alegría. Cuentan que ha pasado todo este tiempo en comunión profunda con un antiguo dragón estelar que al percibir un espíritu afín le enseñó todo lo que hay que saber sobre la piedra bruja diseminada por el mundo. Como resultado, la capacidad de investigación ha aumentado para toda la facción. Mira qué bien, ¿eh?
por 4 turnos. No sé cuántos turnos me va a reducir las investigaciones, pero parece que bastante, ¿no? A ver, agrandamos esto. Este ejército todavía no puede reagruparse, va a meter en la ciudad a ver si se puede allí. A ver si es posible. Y Johannes, bueno, Johannes viene en camino. El problema es el desgaste. Otra vez va a estar en desgaste. Pero tampoco es tan grave, creo. No es tan grave. A ver, por aquí podemos avanzar hacia la siguiente ciudad. Otra ciudad que vamos a vender o al Imperio o a Aslan. Cualquiera de las dos nos sirve. A ver, agrandamos esta ciudad. Oribrez, de hecho, mismo. Y el resto. Continuamos. Me gustaría que hubiera una gran batalla. Una gran batalla así épica con mucha magia, ¿no? Y con enemigos malignos cayendo. Strategy Gamer, super trasnochado. ¿Cómo estás? Ese hombre no duerme hoy. Creo que es su primer día de vacaciones, ¿no? Si no me equivoco. Creo que se tomó muy en serio lo que yo le decía. Le decía hace poco. Strategy, el descanso está sobrevalorado. Y ahora está trasnochando el hombre, no duerme ya. Parece que se volvió un adepto a esa frase. El descanso está sobrevalorado. Joder. Bien, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir allí con la campañita a ver qué más. Qué nos depara. Mariano Trigo dice: la piedra bruja es un imán de Skaven. Sí, es como es adictivo para ellos, ¿no? ¿Quién es ese fulano que me salió hace poco? Sigmaril, el que leí que y preguntaba, ¿quién es este? ¿Es elfo o quién era? Que apareció por allá por cerca del territorio de los elfos oscuros. Sí, es una pasada, estar de vacaciones lo mejor. Bien, pacto de agresión dice por acá. Sigmar dice, hay que quemar a la polilla. ¿Será que le hago el pacto de agresión a esta gente o los reviento? Podría reventarlos, ¿ah? E igualmente le dio ese territorio al imperio total. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 28. Paga muy poco. Yo tampoco creo que tengo demasiado para asediarles bien la ciudad. Luego lo miramos, ¿vale? Luego miramos bien la ciudad a ver qué tienen. Dice, estoy probando el método greco. Dice, perdón, Master, es que estaba en una partida muy reñida en el Rome y escribía a lo pendejo. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer si tengo contrariedades culturales en una provincia en el Rome 2? Me imagino que te refieres a que tienes, por ejemplo, eres Roma y conquistaste una ciudad y en esa ciudad son celtas y entonces el hecho de que hay una cultura diferente te genera desorden público, ¿no? Bueno, tienes que tratar de romanizar a esa gente. ¿Y cómo lo hace? Con edificios culturales. Edificios específicos, templos también puede ser. Dread templos. Dice: la verdad no me fijé bien quién era. Si me haces acercamiento luego, Greco, yo te digo. Y si la piedra bruja para los escavenses, droga, agua, comida, baterías y veneno. ¿Qué facción está jugando, Viron? Va, atacamos otra vez aquí a los demonios. Bueno, son bárbaros, creo. Ah, ¿qué es esto? Es un hombre lobo. Caminantes del mundo. Y es un hombre lobo. Licántropo piel lobo. Vale. Se ve potente el cabrón, ¿eh? Causa miedo. Resistencia física. Furia asesina. Herida de regeneración. No tiene magia. Le voy a partir la cabeza. Vamos allá. Dice que claro, tenemos que hacer que ese canal brille. A ver, ¿qué otra cosa dicen por acá? Bueno, la cosa es que tengo que averiguar dónde está. Y tengo que ver si lo encuentro. Dragnow. Bueno, vamos a preparar entonces. Lástima que va a ser en asedio. Hubiese sido más guapo si fuera en una batalla macedonia. Ok, bueno, coloca gimnasios o palestras o estadios o algo así, ¿verdad? Creo que era eso. Con edictos también puedes inculcar la cultura, ¿no? Sí, pero si para colocar edicto tienes que tener completamente la provincia, todas las ciudades.
son la gente de Norska y su Hero General es un licántropo peligroso para caballería y arqueros. Bueno, lo vamos a reventar con el dragón. O incluso con los leones de Cracia, de repente. Se le puede reventar con eso. El licántropo poseído, tiene los ojos rojos. Vamos a ver qué otro contenido hago así para el canal secundario, chicos. De repente un The Witcher vendría bien, ¿ah? A ver, hablando de licántropos, ¿no? Y de criaturas mitológicas así raras. El fin del Elfitot. Bueno, aquí creo que es indistinto por dónde nos metemos. Todas las calles son estrechas. Así que nada. No, quizás por aquí. Esta calle está más guapa para entrar. A ver, arqueros. Arqueros por aquí también. Estos también tienen proyectil y lanza. Lo ideal sería que el enemigo saliera, pero no tengo muy claro que quiera salir. Y lanceros, lanceros, espadachines, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos arqueros. Ok. Esto de aquí, grupo número 1. Esto de acá va a ser grupo número 2. 3. 4. 5. Loyal. 6, 7, 8 y no, es una exageración de tantos números, pero bueno. Veremos cómo afrontamos esto, ¿no? A ver, esto que avance. De hecho, debería colocar esto en un mismo grupo. Grupo número 1, todas esas unidades. Grupo número 1, ahí va. Y lo mismo por acá. A ver, grupo número 2. Ahí va. Grupo número 2 por aquí. Y el licántropo no lo veo. A saber qué se hizo. ¿Qué tal se escucha el juego, chicos? ¿Se escucha bien o se escucha abajo? Cuéntenme. Por favor. Vamos con la hechicera. Avanzamos. Sí, por cierto, ese lo probé. Probé el Vermintide hace poco. Lo que pasa es que lo probé cuando estaba enfermo. Por eso no grabé nada, pero sí lo probé. Y dije, wow. Es muy visceral, es muy entretenido. Cortar cabeza de Scavens poéticamente. Vamos con el dragón. El Fénix también. Vamos ahí, grupo número 3 que sea el Fénix. Y el dragón que sea el grupo número 4 mejor. Ahí. Eso ni va a caer en nada. Ok. Van a ir abatiendo allí los arqueros. RS, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido. Vamos allá. Me encanta el Fénix, chicos. Aunque ese Fénix ahora es un poco mierder. O sea, me gustaba más el efecto que tenía en el Warhammer 2. Era más guapo el ataque. Era como un vórtice así, súper guapo, de llamas y destrucción. Ahora lo que hace es como que caga fuego, ¿no? Más o menos eso. Fíjense. Caga fuego. Es potente, sí, pero no sé, el otro efecto era como más guapo. Y puede cagar fuego 9 veces. Así que bueno, por lo menos ahí compensa un poco, ¿no? Que no es tan guapo como el otro efecto. Ok, salimos de ahí. Avanzamos un poquito más. A ver, vamos con la hechicera también. Y esa caballería que avance por aquí.
La otra caballería podría atacar acá, incluso a los mastines. Ajá. Bien, esa unidad va a ser masacrada en breve. Veamos. Avanzamos por aquí. ¿Qué es esto? Ok. Los mastines del Jena. Coño, salió mal. Muy, muy ladeado. Ahí salimos, ahora sí. Dread Note Sigmar. Un poco arriesgada dice, la cosa. Eso es porque el de llamas y destrucción es el Phoenix arcano. Este es un Phoenix pico llameante. Son dos especies de loros, digo Phoenix. Pero en el Rome era diferente. En el Warhammer 2 era diferente, era más guapo. A eso es lo que voy. RS óptimo máximo. Dice: buenas tardes, Greco-Romaniensis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, RS? Vale, perfecto. Acabamos con los mastines. Mastines del caos a la mierda. A ver, avanzamos por acá. Y tenemos combate ya, están combatiendo. Temerariamente se lanzaron contra los elfos. Muy bien. Me gusta que sean temerarios los enemigos. Ahí va la hechicera. El Fénix, perdón. Y que la hechicera. Muy confundido. Vamos a cocinar a estos bárbaros. Muy bien. Salimos de ahí. Avanzamos con esto. Cuidado con los mastines. Los mastines, los leones de Cracia. Y por aquí un buen ataque para eliminar a esa unidad definitivamente. Ok, salimos de ahí. En breve va a estar atacando todas las otras unidades. Mariano Trigo. Y aguantamos con el resto. Dice: qué bueno que no hay rebeldes del caos sueltos, porque ellos no ocupan y saquean los asentamientos, ellos directamente los arrasan. Sí. No hay rebeldes del caos. Bien, esa unidad fue neutralizada ya. Podría atacar incluso la retaguardia de estos enemigos. Pero mejor me enfoco en el otro lado. O podría mandar una sola unidad a atacar el otro flanco. Y el Fénix en sí puede hacer mucho más daño allí. A ver. Está a punto de retirarse el enemigo. Está muy, muy próximo a retirarse. Mariano Trigo. Dice: al puro estilo de los bárbaros del siglo V. Bueno, es que ahí está el licántropo, de hecho. Dice: me encanta la Guardia del Mar de Lothern, son de lo mejorcito para la primera línea. Así es. A ver, aquí. Ok, ahí está el puto licántropo. Ya se va a retirar, de hecho. Vale, aquí ya masacramos a todo lo que había. Esto que se ponga aquí. Y esto que avance por otro lado, porque hay una barrera ahí que no... Es un fastidio, joder. Y aquí están las unidades imperiales, los herreros disparando como granadas, ¿no? Ya, victoria. Otra ciudad que vamos a vender y nos vamos a forrar de dinero a costa del imperio. También le voy a colocar Tor Eltaris, ¿no? O era Eltaria. O le voy a poner Tor Grecorromaniensi. O Grecorromanía. Sí, le voy a poner ese nombre. Tor Grecorromanía. Y se la vendemos al imperio. Y pensé que el licántropo iba a ser más potente de lo que fue. Fue bastante sencillo, la verdad. A ver, dice puro estilo barroso, solo ella. Se lucen, la verdad. Ajá. Caimanes, se averiguar. Les recuerdo a toda la gente que bueno, que lee ahora en el chat o que luego
van a escuchar, no lo veo. Caimán, ¿qué quiere decir? Caimán es una expresión venezolana que quiere decir que básicamente abusas de poder, ¿no? O sea, que tienes una potencia desmedida contra algo, que puedes derrotar de forma más sutil, ¿no? De forma más discreta. O sin desplegar tanto poder. Es como disparar. Es como matar a una mosca con una escopeta, ¿no? O sea, ¿cómo vas a matar a una mosca con una escopeta? Eso sería ser caimán. Tal cual. Así que nada. Dice, en la era del tricentésimo ciclo de este mundo, las dos lunas se unirán e invocarán al dios roedor. Coño, qué asco, ¿no? Dios roedor, me imagino que es de las ratas. Y bueno, ocupamos allí. Tomar y ocupar. Y vamos a venderle esto. ¿Quién paga más? ¿Oslan? Mariano Trigo dice ¿O el algo Imperio? clásico para el imperio de Karl Franz. A ver, ¿dónde está? Oslan. Approaches friend and make your offer. Intercambiar. Ah, mira, cambié el nombre primero. O sea, no está haciendo mal. Vamos a poner el nombre a esto entonces. Dreadnought Sigmar dice: ya revisé de quién hablabas, ese Sigvald del Magnífico, el Barbaro Campion de Slaanesh, que es el hedonismo puro. Su guardia personal debe tener pulidos sus escudos como espejos para que se. Mariano Trigo. Mire. Para dice, que se mire en él. A Luchini le puedes poner un nombre greco-romano. The Empire. Vamos a ver cuánto ofrece Oslan. Ofrece 6.846. Ofrece poco, ¿ah? ¿Eh? ¿Y el Imperio Raiklan? Friends of the Empire, come. Ofrece. No hay lugar a duda. 12.341. Por supuesto que se la vendemos a ellos. Dice: para que se refleje y es el capaz de reunir muchas tribus no ursas, y el dios rata es la gran rata cornuda. Ajá. Y con Oslan, creo que tenemos un acuerdo que podemos conseguir. Ah, no se puede. Me jodí. Bueno, pacto rápido. Pacto no agresión con este. ¿Qué tan fuerte es su ciudad? Oh, sí es fuerte. ¿Y un ejército entero? No se ve tan potente, pero no me atrevería a atacarlo con una sola. Con un solo ejército. Y hay que tomar en cuenta que tiene guarnición aparte, ¿no? No sé, y además hay la peste. Si me meto allí, me puede infectar. Porque cerca está Festus el Asqueroso. Así que nada, lo dejamos así por ahí. A ver, más pacto rápido. Yo odio a este ser, o sea, lo detesto. ¿Cómo habla? Me da una repugnancia absoluta. A ver, acuerdo comercial. No, ni de coña. Acceso militar. Tampoco. Oslan. Alianza defensiva. Quiere que le pague. Coño, a él le debería convenir hacer alianza conmigo. No al revés. Confederar todavía no es opción. Nah, tampoco quiere que. También quiere que le pague, así que no. Ahí está. A ver, vamos a mejorar esto. Tengo buen dinero, así que podemos abusar aquí. Construir un montón de cosas. Queda 19.000. Oh, mira, podría intentar algo. Thor Akare. A ver, ¿qué tal si me das esa ciudad? No, no puedo. No, no hay un. No sé de qué se pueda negociar para que me la dé. Así que nada. Mejoramos esto. Todavía queda dinero. Aquí podríamos colocar algo que nos dé. Ya tenemos, de hecho, con una fortaleza. ¿Qué es esto? Santuario Caminante de las Brumas. Sí, puede ser. Y por aquí. Una finca. Y me quedé por otra vez. Bueno, Electric se está recuperándose ahora mismo. Y puedo avanzar con el Tarion. Y atacar luego Karak Buzdar. Mariano Trigo. Como sea que se pronuncie eso. Dice: esa escolta de espejos forma un círculo Skiltrom alrededor de Sigvald con los escudos a sus espaldas.
Y vamos a mejorar por acá lo del conducto arcano. Pasamos turno. Dice el amigo de la bruja esa que se la pasa con Nila Totep, pero el Serrata o Ron Jenkins de Lovecraft tenía una cara humanoide y cuerpo de rata. Qué puto asco, ¿no? O sea, cuerpo de rata, no me jodas. La rata cornuda le llaman. Sí, yo he visto alguna imagen de la rata cornuda por ahí. Hace poco fue muy gracioso que en Total War, en la página de Total War, creo que fue en Twitter, si no me equivoco, o fue en Instagram, pero compartieron un video de gente disfrazada de Skaven andando por ahí así como con armaduras y tal. Se veía muy gracioso, cuanto menos. Era como una especie de cosplay, ¿no? Cosplay, pero de Skavens. Let your words be true, and your time here A ver, ¿qué is quiere brief. este? Me imagino, ¿no? Alianza militar, no. No me convence. Porque puede que tengamos guerra contra los enanos tarde o temprano, entonces profundizar relaciones positivas con ellos no me parece buena idea. ¿Cuál sería el problema de todo? Que los enanos se confederen entre sí. Ajá. Ah, derrota valerosa. ¿Dónde es esto, por cierto? Coño, vinieron con un ejército grande estos cabronazos. Creo que fue. Oh, mira, sí, fue cerca de. Fue en territorio élfico. No me lo esperaba. Así que tengo que mover un ejército ya para allá. Voy a sacar uno nuevo. Aprovecha que tengo buenos ingresos turno a turno. Porque si no me va a hacer problemas. Y yo vi el ejército y dije, nada, seguro que la guarnición resiste. A ver, vamos a colocar por aquí un archimago. Entrometido, a menos objeto de mofas. O un príncipe, pero tendría que poner una maga, ¿no? También podría ser. A ver, mira, hay un Johannes por aquí. Johannes Deralak. Creo que es el que tiene más nivel, así que sigamos Dreadnought con ese. Sigmar Este va a ser el dice: nuevo Sigmar. Eso es Ultuan. Defender of the Everqueen. Sí, Ultuan. Protector of A ver. Ulthuan. Aquí. Dreadnought. No. Va a ser muy raro no tener un elfo con el nombre de Sigmar, pero bueno. Vamos a reclutar unidades con él entonces. Unidades guapas. Ahí está. Guardia plateada. Hay poco dinero. Mariano Trigo dice: Y la guardia Lo ves, Lothar. ellos generalmente arrasan con todo. Sí, totalmente. Guardia de Lothar, Dreadnought mejor. Sigmar dice: Una archimaga del fuego. El problema es el Princelic dinero. Ulthuan. Porque no puedo sacar ningún mago por aquí. Tendría que sacarlo muy lejos. Ese es el problema. No hay ninguna posibilidad de sacar ningún mago por ahí. Tendría que llevarlo de aquí. Bueno, una movida. Pues nada, será. O construir en Ultuan algo que permite reclutar magos. A ver. No, joder. Esto. Cancela construcción. Demolemos eso y colocamos algo que permita sacar magos. Aunque, a ver, ¿qué pasó aquí? No, porque hay otra cosa que me estoy dando cuenta, o sea. Embajada élfica. ¿Puedo construir algo para sacar magos? Perdón, que me ahogo. ¿Puedo construir algo para sacar magos en una ciudad pequeña o tiene que ser una ciudad grande sí o sí? Esa es mi duda, porque no estoy seguro de cómo va la cosa. Y espero que Tyrion no vaya a colonizar el territorio ese que
que me han quitado, joder. Que me imagino que son capaces de hacerlo. A ver, nada, voy a retirar este ejército de acá. Setting off. Salimos de aquí y tratemos de llegar cuanto antes a Ultuán. Va a tomar muchísimos turnos. Muchísimos, o sea, no lo vamos a ver ahora. Y vamos a investigar por aquí. Hornos de cerámica. Aumenta los ingresos. Ahora atacamos aquí a los elfos silvanos. Stand ready. Bueno, esto lo arrasamos fácilmente. Sin más. Tomar y ocupar. Reparamos esto. Sí, tiene que estar mejorado a tercer nivel para que pueda servir eso. Entonces, ¿cuál puede ser la mejor alternativa? La mejor alternativa creo que Dreadnought es Sigma acá. dice: tiene que ser ciudad grande porque el primer nivel no te da aumento de magos e easy ahí que debe ser capital nivel O. Ok. Sí, lo voy a hacer en la capital. No me queda otra, perdón. Y avanzamos entonces con este otro ejército, con el de Letrix, para recuperar el territorio que tiene, bueno, Lucchini. Y Johannes todavía creo que está muy lejos, si no me equivoco. Bueno, se está Master of desgastando. Magic, Así a que new avanzamos hacia fortress of Torbaúl. magic. Y por acá vamos a colocarnos. Carga devastadora podría ser. Ataque relámpago mejor. Ahí está. Aquí. Terreno de pastoreo. Y vamos otra vez a Ultuan porque voy a invertir en el ejército. Voy a sacar unidades. Así sean caras. Para poder acabar con el enemigo cuanto antes. Que me di cuenta que también está debilitado. O sea, tampoco va a poder resistir demasiado. Ah, joder, una sola. O lancero, igual una sola. Qué cagada. Bueno, si es solamente una, que sea entonces caballería. Mira qué curioso, la caballería es más barata. Pensaba que era más cara. Bueno, que sean dos de caballería entonces. Dos de caballería y pasamos turno. Dice Greco, tienes mucha corrupción en Tilos y demás. Sí, hay bastante corrupción allí. Tengo que poner un edificio para bajarla. Pero bueno, ya veremos. Llegado el momento será. De momento tengo una situación un poco precaria aquí. Porque me preocupa sobre todo que mi aliado, Tyrion, tome la ciudad que antes me pertenecía y que bueno, que no pueda recaudar lo mismo que recaudaba antes precisamente por eso. El emperador que quiere, quiere que una la guerra contra Caravana de las Rosas Azules. Paga muy poco. Y creo que me jode porque yo hice la paz con esa facción, si no me equivoco. Creo que son vampiros, pero bueno. Creo que por buscar dinero hice la paz con ellos y no me conviene, evidentemente, enemistarme ahora. Que ha pasado poco tiempo. Probablemente unos 5 turnos más adelante sí podría ser conveniente, pero por ahora no. Dice: volverás al Immaterium. ¿Por qué? Bueno. Mira, una batalla guapa, por fin. Pero dice victoria ajustada. Contra Orión. Vamos a hacerla. Quería eso, quería una batalla guapa, quería una batalla brutal. Y estamos llegando a un buen momento porque llevamos 1 hora 3 y vamos a tener una batalla interesante. Tienen 2 dragones del bosque, ojo, y tienen también bastantes unidades de águila, así que pueden ser bastante dañinos estos enemigos. Pero bueno, yo creo que mis unidades son mejores y tienen mucha más experiencia que la de ellos. Y lo otro es que con el Tarion tengo la habilidad esta que afecta a las unidades aéreas. Así que es probable que igualmente poco pueda hacer el enemigo, ¿no? De todas maneras guardéis porque nunca se sabe. Warhammer tiene un nivel de impredecible.
puede pasar cualquier cosa, yo puedo manquear y bueno, puede irse la batalla al diablo. Otra cosa que veo que tiene muchísimo el enemigo son muchos arqueros. Tienen mucha unidad de proyectil. Bueno. Bosque élfico Dreadnought Sigmar. común y Dice: corriente. La caravana de las rosas azules son la facción de los condes vampiro de Elman el Mayonesas. El Mariano mayonesas. Trigo. Dice: Los Laides se encuentran. Así es. Vamos a hacer una buena línea de combate cuerpo a cuerpo por aquí. Que va a ser grupo número 5, sí. Los arqueros, todos con capacidad de replegarse. Dreadnought Sigmar. Aquí delante. Dice: Trata de matar a esos Zoat primero o te limpiarán la línea con los dragones. ¿Qué son los Zoat? Grupo número 3. Y grupo número 6. Ok, avanzamos. ¿Qué es un Zoat? Otra cosa que yo veo posible aquí es que el enemigo trate de... Trate de atacarme por los flancos, ¿no? Hacer algo raro. Aunque se ve pequeño el lugar de la batalla, se ve muy pequeño. Dreadnought Sigmar. Ah, mierda, están disparándome cosas. Lo malo es que su proyectil es proyectil que se esconde y si ahí que no lo podemos hacer target. Entiendo. Vamos con Altarion. Vamos con Altarion para hacerle un regalo a los dragones. Antes de que puedan llegar. Altarion por sí solo hace mucho daño. A ver. El resto del ejército. Claro que Kabil no tiene todavía una montura digna, ¿no? Veamos. Estamos llegando. Dreadnought Sigmar. Dice: Los Zoat son una especie de centauros lagarto que llevan masas a dos manos, son muy dañinos. Entiendo, bueno, ahí les pegué algo bien. Me están disparando bastante, pero les voy a meter el Fénix ahora. Ahí va, coño, se movieron. Los odio. Bueno, pero igualmente le cociné varias unidades. Ahora tengo un dragón que me está persiguiendo. A ver. Esto que se quede aquí. Y que ataque al enemigo. Ahí va. Puto dragón. Y lanza un ataque verde. Me lanzaron otro hechizo raro. Ok, el enemigo sale con voladores desde el flanco. Dreadnought Sigmar. Dice: Cabal nunca tendrá montura, los señores del conocimiento siempre están a pie. Entiendo. El dragón va a decir pronto adiós, luz que te apagaste. A ver, Tarion, cómetelo. Tú puedes. Ahí, muy bien. Veamos con esto. Ya lo derrotó, no, todavía. Ah, coño, pero este es otro. El dragón está un poco afectado, de hecho. Un poquito afectado por el ataque al dragón. Así que lo veo un poco jodido eso. A ver, no tengo ahora mismo para lanzar otros hechizos allí, bueno. Potenciación a esta unidad. ¿Y Kabil qué está haciendo? Ok, un Kabil podría lanzar aquí. Y mover la caballería podría ser otra opción. Avanzar con la caballería contra los proyectiles.
Creo que es lo mejor que podrían hacer en vez de dejarla quieta allí donde está. Aunque esas unidades voladoras me joden bastante. El Tario se fue corriendo, joder. Y Kavir, ¿qué está haciendo? Que... ah, está combatiendo combate cuerpo a cuerpo. Menudo lío. El proyectil me está jodiendo bastante. Lead Noob Sigma dice: a el Tarion le vendría bien una pequeña cura. ¿Una qué? ¿Una cura? Sí, pero el problema es que se retiró. Y se está retirando también todo lo demás. Queda un dragón todavía. Kavir se retiró también. No, la batalla se fue a la mierda, chicos. Se fue a la mierda la batalla. Artillería también se está retirando. Aquí seguimos luchando todavía, pero veo que las unidades no están aguantando demasiado. Así que nada, y el enemigo, bueno, sigue allí bien porque está siempre guardando a distancia. A ver, seguir tratando allí de hacer algo. Mientras haya un montón de arqueros y la caballería parece que tampoco puede hacerle demasiado daño a los arqueros. O sea, hace justo daño. Así que nada, la batalla habrá que autorresolverla, porque si no, mal vamos. A ver, Kavir, que venga, de nuevo. Con Kavir vamos a subir el espíritu a este cabrón, a ver si se puede hacer algo. Sí, un problema gordo. Muy gordo. A ver. Creo que no pude lanzar el ataque bien ahí. Regeneración en zona. Ahí, muy bien. Y esto aumenta creo que el daño por arma, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Escondido. El problema es que necesito más puntos para poder lanzar más hechizos. A ver, esto que ataque aquí. La caballería ya no pudo contra los arqueros. Qué movida, qué movida. Ni modo. A detenerlo ahí un rato para ver si le puedo machacar con unos proyectiles. Siguen llegando unidades voladoras. A ver esto. No, la batalla está perdidísima. Ahora está cayendo la línea y ya no hay nada que hacer. Nada. Menú principal no. Esa se está derrota esto. En fin. Yo pensaba que iba a ser más guapa la batalla. Pensaba que el Tarion iba a poder hacer mucho más daño, pero no. Dreadnought Sigmar. Demasiado proyectil. Dice. Y muy roto. Los arqueros enemigos tenían dos unidades de arqueros con armas a dos manos. Eso te está destrozando la caballería. Dreadnought Sigmar. Dice. Eso y los Zoat. Totalmente de acuerdo contigo. Guardias forestales. El SWAT. Bueno, había solamente un SWAT, pero parece que... no, fíjate que el SWAT no hizo tanto, hizo 43 de daño. Pero de repente el SWAT lo que hace es resistir, ¿no? Hacer que sea difícil traspasar una unidad. Lo que más daño hizo fue el líder de ellos, el Orión ese de los cojones. Hizo 114 bajas, demasiado. Así que nada, yo la voy a autorresolver como para eso la guardé precisamente, porque la autorresolver decía que ganaba. Y nada, ya me vengaré de él, ya me lo encontraré en otro campo de batalla y ya podré reventarle la cabeza como merece, ¿no? Pero bueno, no creo en todo caso que sean las capacidades del Tarion las que hayan fallado. Yo creo que el ejército que tengo es correcto. Quizás lo único que debería mejorar de mi ejército son las unidades esas de lanceros normales, ¿no? Los lanceros básicos quizás debería quitarlo y darle unos lanceros que sean un poco más potentes. Pero más allá de eso, creo que el ejército está bien y el único problema era que me enfrentaba a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 unidades de arqueros, de proyectil. Eso fue lo que marcó la diferencia en la batalla. Pero bueno, yo lo voy a dejar por acá. Voy a autorresolver de una vez y mañana vamos a comenzar con el capítulo justamente ahí en autorresuelto, ¿vale? Para que lo sepan. Y nada, muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo episodio que los dioses estén con ustedes y mañana seguimos con más directos. Feliz noche a todos.
Dreadnought Sigmar. Dice: los Zoat son caballería monstruosa, hacen pocas bajas pero hace mucho daño, o sea, le bajan mucha vida a tus unidades sin matarlas. Yes.